Un grupo de ciclistas llegó a manifestarse al Palacio Municipal de Aguascalientes para exigir que se aplique la ley en contra del chofer que mató a un ciclista el martes. Pues mano dura hacia Tusa, ¿no? Es lo que le estamos pidiendo. Pusieron sus bicicletas estacionadas en la explanada con cartulinas donde exigieron al gobierno y a las autoridades de justicia poner un hasta aquí a los choferes de camiones urbanos que han ocasionado la muerte a más de 20 ciclistas en poco más de un año. En este año por Atusa van 2 muertos. Tenemos el reporte de accidentes viales con alrededor de 21 reportes. Lo que ocasionó la muerte del ciclista más reciente fue por la imprudencia del conductor cuando echaba carreras con otro camión. El chofer con el que echaba carreras lo detuvo para que pagara su error en la cárcel. Iban jugando carreras. Es la información que está dando los camiones. Era el camión de la ruta 1. Que fue el que ocasionó el accidente, y el camión de la 5, que eran con los que venían jugando. ¿Dónde fue el accidente? Aquí en 5 de mayo, pasando el mercado Terán. ¿Están detenidos el chofer? Sí, de hecho el mismo operador del camión de la línea 5, con los que venían jugando, fue el que paró al culpable, ¿eh? La ley de tránsito castiga a los conductores que invaden la ciclovía con una multa que es de poco más de 400 pesos. Y en este caso, por atropellar y matar a un conductor de bicicleta, la ley lo califica como imprudencial. Ahora será conocer cómo quedó la resolución del Ministerio Público y saber si tendrá derecho a salir libre bajo fianza. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el Informativo, Jesús Peralta Medina.